informativo Los Dueños del Circo con María Celeste Larraz y Mirka Dayano. Mira una pregunta, ¿están en la fiscalía? No. De José Ángel yo sé, está en Santiago. Se dieron a la huida. No, tú haces mareo en Santiago también. No, y nadie dice nada. Hay mucha gente huyendo, yo no entiendo. Exacto. Y Enrique se da dos tragos y dura 4 días sin trabajar. Es la realidad, señor. No estaba para trabajar, presentando a ese artista. Está sumamente pegado en la República Rochi Dominicana. Rochi RD, ¿verdad? Rochi, claro. Anoche. Sí, lo que pasa es que subió a las 3 de la mañana. Correcto. Un público fiel esperando. Sí. Yo nada más conozco guau, perfecto. Pero tú estás aquí trabajando, bueno. Después me preguntan, ¿por qué no vuelves con él? No me gusta la gente irresponsable. ¡Ay, lo dejó en el aire! ¡Vamos a esto, muchachos! Ay, que por cierto, Yelida, fuiste trending topping. Perdón, trending topic. ¿Cuándo? Con la respuesta que le diste a Ingrid Jorge, la torita. Ay, sí, ya, sí, sí, sí. Que por ya, cierto, ya. Siguen apareciendo videos de Ingrid Jorge y uno de los videos pude ver que ella se preguntaba que si los dueños del circo dormíamos bien, de tanto que acabábamos a la gente y todo lo demás. Y yo te puedo decir algo, Ingrid, yo duermo muy bien. Ahora, ¿cómo duermes tú con la conciencia sucia de saber que no pudiste aguantar ese deseo carnal reprimido y tuviste que tener relaciones sexuales con una persona cercana a tu progenitora? Ay, pero, fuerte. Pero tú tenés esos son los rumores, no sé. Eso fue lo que a mí me comentaron. O sea, esa sí debe dormir mal, carajo. Mal, mal. Con la conciencia sucia y cochina. Llena de barbitúricos dormiría yo mejor. No, lo que se le ha criticado siempre a él y que fue lo que se manifestó ayer es el trato que ella tiene hacia su madre, su progenitora, que tú sabes que es una mujer fajadora, trabajadora, que ha tratado de darle una vida digna, más ella lo que hace es despotricar en contra de ella. Ahora sí, no, esos rumores yo no los creo, de verdad no creo que sea posible que ella haya tenido relaciones sexuales con su padrastro. ¿Qué? Yo no lo creo, yo no lo creo. Que en el medio se habla muchas cosas. No, pero eso no es verdad, así que dejen de acabar con nuestra amiga Ingrid Jorge, ¿amiga? Que aunque ella nos da un fuertecito, nosotros todavía tenemos amor en el corazón para perdonarla. Vamos a esto, muchachos. Me encanta la canción de Rubí Pérez. Ay, me pasa. Éramos muchos. Me parió la abuela. Este dicho no queda de otra mejor manera demostrado la tarde de hoy porque Sergio Vargas presume que la abuela va a parir. ¿Tú entiendes eso? ¿Cómo así? Ok. Sergio Vargas se encuentra a Fefita la Grande. Ponme la foto de Fefita con el novio, pero por Fefita favor. Y Sergio van ahí en edad. No, de Victoria. Hay sus 20 años de diferencia fácilmente. No. Ustedes saben que Fefita recibió su propuesta de matrimonio, ¿no? Mira, por su novio, sí. Que es como 20 años, 25 años menor que ella. Ahora, él se ve que tiene unos años encima. No, sí, él se ve como de 50 y pico. Fefita apenas tiene 74 años. La gente dice que le lleva... mínimo 70 años, pero eso no es cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando se viene a serie acá? Es que la gente se pregunta, ¿y la boda para cuándo? ¿Y la boda para cuándo? Verdaderamente. Sí, hasta ya lo estamos viendo vestidos prácticamente uniformados. Me entonces, parece que seguro es doña Fefa que no quiere. Que lo tiene paralizado. Yo pienso que sí. ¿Sí? Porque él se ve que está loco por casarse con ella. A mí me han comentado que familiares directos de Fefita no están muy de acuerdo con esa relación, pero lo importante es que Fefita esté de acuerdo con ella. Pero que es una persona mayor de edad. Porque quien se acuesta con el mudar es Fefita la Grande. Claro. Hablando de acostarse, Sergio Vargas se los encuentra. Ay, ¿cómo así acostarse? E invita a Fefita a que se cuide para que no salga premiada. Ay, no, yo te voy a decir una cosa. Mira, Sergio, mira, te aprecio. Soy admiradora tuya, pero qué descaro. Qué descaro. Todavía la ciencia no llega hasta ahí. Vamos a ver el video. Tíralo. Esto lo comprometí yo, esto no. Sí, no me salga mal agradecido. Él agarró el micrófono. Yo te agarré el anillo. Sí. ¿Dónde está el anillo? Míralo ahí. Sí, el anillo. Mira, ese anillo lo entregaron en mi presencia. Soy testigo. Pero te tengo que dar un consejo. ¿Cuál? ¿Cuál? Tú sabes que yo tenemos muchos conciertos en el cartel. En cuenta. En la agenda, ¿verdad? No vaya a quedar preñada ahora. Ya. Tú te estás protegiendo, ¿verdad? El ritmo. No la preña, no la preña ahora. Papá, te lo dije, tú no puedes quedar embarazada por ahora. El escándalo más grande sería que ella salga embarazada antes del matrimonio. Pero ustedes están protegiendo. Claro. Ah, bueno. Y todo lo demás, y todo lo demás. Oye, ¿eso es una falta de respeto o es un relajo? Es que yo no sé, a Sergio yo no le creo. ¿Sabes qué? Sergio medio burlón. Tiene un humor negro, sí. Sí. Un humor negro. Es como tú, medio burlón. Sí, porque yo dije una cosa, sí. La otra vez y una vez y quizás se malinterprete, pero bueno, ellos son amigos. Lo importante es que Fefita no le para, no le da mente a cualquier tipo de crítica.
Fefita sabe que ella no puede salir embarazada. No, claro que pero no. Pero se han visto milagros. Uno no, no, pero todavía está ahí, no, vamos a ser realistas. Nunca tanto, nunca tanto. No. Fefita, disfruta de tu soltería porque estar soltero está de moda. Ay. Menos la tuya, que ya se emparejó. Ay, no, yo estoy hablando aquí con alguien que está detrás de cámara. Ay, sí, que pero no. Al foco. Más adelante le vamos a decir si Sandra Berrocal volvió o no con Crazy Design. Volvió con Crazy Design. Y hay videos y fotografías que lo tú prueban. Tú tienes que saber, mi amor, porque tú la ves todos los días, no te y por hagas. Cierto, más adelante también tenemos a una de las finalistas del concurso Mi República. Muy bien. ¿Será Distrito Nacional o será la Romana? Oh, después de la pausa.